see a small practice. And we have here a few numbers. Bien, chicos, vamos a ver una práctica y tenemos acá unos cuantos números. Y observamos, tengo 34. ¿Cómo voy a escribir este 34? Vamos a escribir primero 30. ¿Cómo se escribe 30? 30, ¿ya? Una rayita chiquita y escribo 4. 34. De igual manera, 71. Observamos que pongo primero el número decimal redondo, 40 o 70. Pongo una línea y escribo la otra secuencia, el 1 o el 4. 31, 41. Muy bien, chicos. Observamos con los cientos. ¿Qué es lo que pasa con los cientos? Muy bien. Y voy a escribir así. ¿Cómo se dice 100? 100. Entonces voy a escribir 200. 200. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y qué hago? 56. ¿Cómo voy a decir 56? 50. Mucha atención. 50. Y me falta algo. Rayita. Y tengo que ponerle 6. 6. Observamos una cosa. Escribí 200. El primer número, ¿verdad? 200. Tengo que escribir el más grande. Muy bien. Me paré acá. Tengo que escribir el 56. ¿Qué hago? Escribo el segundo número. 50. Míralo acá. 50. Y el último número, que es 6. 6. Mira qué fácil es. 256. 256. Very well. Let's see now with 682. ¿Cómo vamos a escribir ese número? Observamos el 5, el 50, cómo se escribe. Muy bien. Observamos acá 682. Vamos a escribir ¿qué? Primer número. ¿Cuál es el primero? 600. 600. Muy bien. Ya escribí el primer número, el 6, ¿verdad? ¿Qué hago con el segundo? Tengo que escribir 80. ¿Cómo se escribe 80? 80. 80. Muy bien. 80. Ya lo escribí al segundo número. ¿Qué hago? Tengo que escribir el tercero. Entonces pongo una línea y escribo 2. ¿Cómo lo voy a leer? 682. Muy fácil. 682. Chicos, no es difícil. Importante es saber cómo lo tomo uno por uno. Así que uno por uno. En cuestión de cientos, de igual manera, uno por uno. Cuando tenemos con décimos y unidades, uno por uno. Pero vamos a entrar ahora a escribir lo que significan miles. Porque vamos a conocer también con los miles qué es lo que pasa. Y miramos, chicos, ¿cómo vamos a escribir acá? Primero, el primer número. ¿Cuál es el primero? Miramos y es 9000. Muy bien, escribimos 9000. 9. ¿Qué son esos? 1000. 9000. 9000. Muy bien, ya escribí el primero. Voy a el segundo. ¿Cuál es? 400. Vamos a escribir 400. 9000. Muy bien. Escribo 4. ¿Qué son esos? 100. 9000. 400. Y paso acá. Ya escribí el segundo. Me paso al tercero. 20. Y me queda el último que es 5. Miramos, chicos, escribí 20. Muy bien. ¿Qué me falta poner? Mi rayita y 5. Entonces tengo 9000.
yo no lo utilizo. Así que de esta manera se escribe. Para nunca confundirse, chicos, escribimos debajo 9000. Y ahí escribí 9000. Fin hasta acá, ¿correcto? De acá a acá, ¿qué escribí? 400, ¿verdad? Porque tengo 400. De acá a acá, ¿qué escribí? 20. ¿Y quién me falta? El 5. Mire qué fácil es descomponer el número y escribirlo. A no confundirse. Ok. Vamos a ver ahora 6370. Qué fácil es. Observamos. Parece clase de matemática, ¿no? Observamos el primer número. ¿Cuál es? 6, ¿qué? 1000. Así que voy a escribir 6. 6 son miles, entonces escribo 1000. 6000. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente? Observamos. ¿Qué es? 300. 3. ¿Qué son estos? 100. ¿Y quién me falta? 70. Oh, pero me van a decir, mis, pero acá no hay unidades. No. ¿Y cuál es el problema? Lo escribo tal como es. And puedo dejarlo así. 600. 6000. 370. O puedo poner acá and 70. ¿Cómo decir? 6370 o 6370. Las ambas formas son correctas. Descompones el número, no te bloquees cuando ves cero acá. No te bloquees. Imagínate otro aspecto. Cuando yo, por ejemplo, tengo 6000, pero no tengo 70. No tengo 70. Y tengo 6300. ¿Qué hago? Simple. 6300. Y se acabó. Se acabó. Ya no tengo que bloquearme, que escribo o no escribí bien. No. Simplemente mira los números. ¿Qué tienes acá y qué tienes acá? Si no tienes decimales y unidades, no hay problema. Te quedas allá con 300, 500, no hay problema. Ok, chicos, vamos a seguir ahora a trabajar con ¿qué? Con millones. Very well, students. Let's see here the numbers. Y vamos a ver acá los números. 7.452.641. Tan fácil. Van a observar qué fácil es. Muy bien, y vamos a escribirlo. Primer número, ¿cuál es? 7 millones. ¿Cómo voy a escribir? 7. ¿Qué son esos? Million. 7 million. Muy bien, ya escribí el primero. Voy por el segundo. Atención. 7 million. Voy al segundo. ¿Qué tengo al segundo? 452. ¿Pero qué son esos? Miles. Atención. Lo estoy agrupando así. Pero lo voy a llevar uno por uno. Entonces vamos a ver. 400. ¿Cómo escribo? 400. 400. Ya escribí 400. Ok, primero ya está. Voy con el segundo. ¿Qué tengo que escribir? 52. ¿Cómo voy a escribir 50? 50. 52. Ya lo escribí el segundo y también el tercero. 52. ¿Pero qué son estos? ¿Qué son estos, chicos? Son 1000. Voy a escribir acá porque ya no me entra. 1000. 1000. Y ya cuando escribí 1000 acá, la palabra 1000, ya escribí fin hasta acá. Ahora me quedo con el próximo. Mira los próximos tres. Para escribir bonito, que entiendan. Los últimos tres. De igual manera, pongo mi comita acá, and, voy a escribir acá un and, y vuelta. ¿Quién te
tengo acá 641. Vamos a escribir 641. ¿Cómo se escribe? Six. ¿Qué son esos? Hundred. Muy bien. Ya lo escribí al primerito de acá. Ok, tengo que escribir 40. Vamos a escribir 40. 40. Muy bien. Y me queda el 1. ¿Y pongo qué? Pongo una rayita y escribo 1. Y ya terminé de escribir el segundo y también el tercero. Entonces tengo 641. Muy bien, chicos. Vamos a leer ahora nuestro número. 7 million. Míralo acá. 7 million. Muy bien. 452,000. Porque son miles, ¿verdad? 452,000. Muy bien. And, y 641. Mucha atención. En colocar las palabras thousand, la palabra million, y cuando tengo acá cientos, míralo chicos, hundred, hundred. Con mucha atención. Pedacito por pedacito y nunca se van a poder confundir o equivocar. Vamos con otro ejemplo. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá? 9 millones. Voy a escribir simple. 9. ¿Qué son esos? Million. Perfecto. Paso. Ya escribí el primero. Ya está el primero. Paso acá. Pero tengo que escribir 1 by 1. 1 por 1. Muy bien. ¿Y qué me toca? 600. Vamos a escribir 600. 6. ¿Qué son esos? ¿Cómo se dice? 600. 100. Perfecto. Ya escribí el primer número. Vamos a escribir el primer número. Ok, ya está. Vamos con el segundo. ¿Cuál es el segundo? 70. Vamos a escribir 70. Muy bien. Y tengo el tercero, que es un 8. 8. 70, rayita 8. 8. 78. Ok, ya terminé de escribir acá. Ya terminé de escribir acá. Pero me quedan los últimos tres. ¿Qué hago, chicos, con los últimos tres? ¿De igual manera? Los llevo los tres. Y escribo primero. Mira, me quedé en 78. Pero cuando llego al último grupo de tres, voy a poner la palabra and. And. Y escribimos 200. Simple, 200. Muy bien, 200, ya lo escribí. ¿Quién me falta? 90. Vamos a escribir 90. 90. Perfecto. Escribí el 90, escribí el 90 y me falta el 5. ¿Qué hago para escribir el 5? Rayita y 5. Y acá está mi número. Vamos a leerlo. 9,678,2095. Es fácil. Atención. Me van a decir, sí, mis, pero nos vamos a confundir con ese término and. Míralo. Cuando estamos hablando de millones, décimos de millones, ¿ya? Acá, mira, acá, chicos, acasito entra and. Solamente allá. Y se acabó. Mira qué fácil es. ¿Puedes decir 9,678,000? Claro que sí. Lo puedo hacer. Si deseo poner and acá, nadie me lo impide. Lo puedo poner. Es perfectamente correcto. Miren la manera de escribirse. Estos, chicos, son los cardinales, los números cardinales. Y se utiliza solamente para indicar cantidades. No olvidamos, cantidades. ¿Qué es cantidad? Cuando hablo de 1, 2, 3, 5 objetos, cosas que me pertenecen o me rodean. Muy bien, chicos, pero no nos vamos a despedir antes de explicarles cómo se leen los años. Me van a decir, sí, pero profesora, usted nos ha dicho que se utiliza solamente para expresar cantidades. Sí, pero es un truco para leer los años. Y
vamos a conocer la próxima sesión, la próxima fecha, también los numerales ordinales, cuándo se utiliza y cómo, y seguiremos con prácticas. Pero acá voy a hacer un pequeño, digamos, truco para enseñarle los años. Vamos a ver, si nosotros tenemos el año 1472. Muy bien. Me van a decir, sí, mis, ahora ya sabemos leerlo. Claro, es 1472. Lo puedo leer así, 1472. Pero solamente para años, chicos, funciona este truco. ¿Y cómo lo puedo leer si el caso que me olvidé, 100,000, million, ya me olvidé? Entonces, mire cómo hago. De dos en dos. Entonces, ¿cómo lo voy a leer? 14. Muy bien, 72. Mira qué simple es. De dos en dos. 1472. Así que chicos, es muy simple leer los años. Vamos a tomar un ejemplo más. Y voy a escribir acá 2003. Para ser un poquito más trampolín. Y me va a decir, sí, mis, pero ahora, ¿cómo lo vamos a leer? ¿Cómo hago? Oh, muy simple. Miren, chicos, cuando tengo así, mira cómo vamos a hacer. Miren un detalle. Cuando tengo así, voy a escribir el primer grupo de dos. ¿Cuál es? 20. Así que voy a escribir 20. Muy bien, ya lo escribí. Y me falta acá 03. Pero me van a decir, mis, pero no sabemos escribir así. ¿Verdad? Simple. Pongo OG. Pongo OG. Este OG sustituye este 0 de acá. OG y pongo 3. Miren, chicos, qué fácil. 2003. Atención, solamente para años. Refuerzo, puedo leer así. Observo que acá tengo O, porque tengo cero acá. No me pongo acá 2003. No, los primeros dos lo tomo como 20, ¿ya? Pero después pongo 03. Y de esa manera, chicos, se leen los años. Considero que es fácil, no es nada difícil si conocemos los números, a decirlos, a escribirlos correctamente. No es nada difícil. Y para los años ya vemos cuando me aparece acá un cero antes de la última cifra, solamente antes de la última cifra, coloco el O y se acabó. Muy fácil. Así que nos vemos en Zoom para más prácticas. Bye bye.